Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quiero decir que es la cuarta vez, creo, que intento grabar el vídeo. Si no ha sido porque me han interrumpido 20 veces entre una alarma, una llamada de teléfono, no sé qué, se me ha cortado 20 veces el vídeo, estoy ya. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo con la misma ilusión con la que he intentado hacerlo las otras cuatro veces. En fin, bueno, eh, en este unboxing lo primero que quería enseñar. Era esto, o sea, era como el tema principal de lo, lo que he pedido a tijuanita.com, que es la página de la distribuidora ahora de ediciones 79. No lo voy a decir en catalán, que no tengo ni idea de catalán. Eh, pero como he visto que se si iba a quedar un vídeo a lo mejor demasiado corto, y os digo que tengo experiencia porque lo he hecho cuatro veces ya, <laughs> he dicho: mira, voy a meter en el mismo vídeo, unas cosas que me llegaron antes de Semana Santa, que eran del 2x1 de Amazon, que también quería enseñar, lo del 2x1 del corte inglés de Amazon, ta, ta, ta. Bueno, varias cositas que quería enseñar. Y nada, vamos a comenzar. Eh, bueno, eh, empezamos con lo que me ha llegado de Tijuanita, que es la trilogía del 100 Pies Humano, de Human Centipede, editada por Ediciones 79. Que bueno, esta es una reedición que estuve preguntando el otro día por Stories, a ver si alguien la tenía o me podía decir cómo era, porque a mí las ediciones estas que son eh, como con una caja gordita y que llevan todos los discos metidos en una caja gordita, no me suelen gustar mucho porque. Porque, bueno, porque no sé, no me, no me termina de convencer y quería saber si llevaba los tres amaráis dentro y que estuviera, que fuera un pack meramente interesante y bueno os confirmo que sí, vienen los tres samaráis metidos en una fundita que la verdad es que está muy bien y nada, quería darle las gracias a todas esas personitas que me estuvieron hablando y mandando mensajes eh, explicándome cómo podía ser la edición, algunos creían que era así y otros sí que la tenían y bueno, le quería dar las gracias a Yanguas, a Obe, a... A me gustan las pelis, eh, a Harold, y bueno, me mandaron varias personas mensajes. Y nada, y alguno más que me dejó por ahí, que se que lo agradezco mucho por mandarme los mensajes. Y bueno, Harold incluso me mandó una foto, creo que fue él, a ver si ahora me estoy equivocando, pero creo que sí que fue él. Y me enseñó, pues eso que me dijo que, que el cartón era de una calidad normalita, pero que estaba bien. Yo la verdad es que lo veo súper bien, y bueno, aquí lo podéis ver el lomo. Por aquí el otro lomo, la verdad es que está muy bien. Y la parte trasera, que podéis ver aquí, ¿vale? Por primera vez en castellano y sin censura, que eso es lo que más quería yo, porque yo me la vi en versión original subtitulada, que es lo único que había hasta hace un año, prácticamente. Y bueno, y con un montón de contenido extra. Y bueno, quitamos esta slipcover, Cover, que bueno, aunque no sea de mala calidad, yo he de decir que hay una cosa que. Que me ha parecido curiosa comentar. Y es que han pegado la parte del Slick Cover por ahí. En lugar de pegarla por esta parte. Y claro, a la hora de poner la estantería no se va a notar mucho, pero yo seguramente lo ponga por esta parte. Porque, bueno, no sé si han cambiado de, de distri, O sea, de, de fábrica donde les hacen esto. Pero, pero bueno, le estuvo comentando también Pedro el Colecinéfilo un, un fallito que había en la edición de En el Bosque del Lobo, creo que se llamaba, del fantaterror de José Luis López Vázquez. Y bueno, eh, que estaba como al revés, sabría por el lado que no era. Bueno, era una cosa curiosa y bueno, yo también lo quería comentar, pero vamos, que es una minucia porque la edición está súper bien. Y bueno, ya vamos a enseñar lo que tenemos por aquí, que es las tres películas en Amaray. Que bueno, una cosa que me gusta mucho es esto: esto es que me parece súper chulo que cuiden esos detallitos. Y bueno, si uno fuera una trilogía, no quedaría igual de bien. Yo he visto la 1 y la 2, en versión original subtitulada y la 3 no me la he visto aún. Así que pues nada, bueno, vamos a ver. Eh, por aquí tenéis la contraportada de la 1 y los extras que la verdad es que joder, está súper bien. Lleva unos 45 minutos o más de extras y bueno, por aquí lo podéis ver y el disco. Y bueno, una cosa que he comentado en los anteriores pruebas de hacer este unboxing es que estas ediciones llevan arte interno y claro, al meterlo en estas cajas eh, que son negras opacas, que me parece genial, le queda súper bien la negra opaca. Eh, no se resalta ese, ese arte interno, no se ve, es una pena. He estado viendo unboxings de las ediciones coleccionista y tal, y bueno, todas llevan este tipo de cajas. Aunque me parece curioso que la 2, <laughs> eh, mirar, aquí podéis ver la 2. Eh, vale, bueno, esta lleva menos extras, pero la 2 viene en una gris translúcida. Y se nota que se ve ahí el arte interno que, es, que merece mucho la pena. Y es una, es una lástima que en las otras dos, en tanto en la 1 como en la 3, hayan metido pues, una caja negra que le queda súper bien. Pero, claro, el arte interno, pues por desgracia, no se ve. Es una pena pero vamos que son dos minucias tanto eso como lo del cartón son dos cositas que ahí están pero vamos tonterías y bueno una cosa curiosa que me parece bueno curiosa y por supongo que lo habrán hecho por, por alguna razón que me supongo yo <laughs> que aquí hay más extras que en la 2 y supongo que sería esta distribución de los extras para que si la gente quería comprársela tener todos los extras y todo se tenía que comprar la tres también si las querían comprar sueltas así que nada está muy bien han hecho muy bien en hacerlo así que no creo que sea a lo mejor no es esa la razón pero <laughs> pero bueno nada yo estoy muy contento de tener esto en mi estantería de tenerlo con castellano y, y nada, ya veremos a ver qué doblaje tiene, a ver si es igual de bueno que el de Martyrs, y, y bueno, ya os comentaré. Bueno, y ahora pasamos a, al 2x1 del de corte inglés y después a Amazon. Bueno, por aquí tenemos eh, las dos películas que me compré en el corte inglés, Twister y Río Salvaje. Río Salvaje es eh, sale Meryl Streep y Kevin Bacon. Es una película del 94. Que, bueno, eh, aquí lo podéis ver. La, el el póster original está súper guay. Eh, es, es del director de La mano que me hace la cuna, que es un thriller también muy interesante, igual que este. Y, bueno, aquí lo podéis ver. Bueno, voy a enseñar esto. Es una edición de divisa que alguna vez saca algunos títulos de Universal. Bueno, por aquí lo podéis ver. El caso es que, bueno, si leéis a lo mejor... La sinopsis de, de Film Affinity, como me pasó a mí, a lo mejor nos llama mucho la atención. Pero yo la verdad es que me sorprendió porque <laughs> lees esa sinopsis y luego dices, mm, pues está súper bien. No parecía lo que ponía en la sinopsis. La sinopsis parece que va a ser un tostón de película. Y no, la verdad es que a mí me gustó mucho y merece mucho la pena. Las vacaciones se han acabado de Riverwild. Bueno. Y luego tenemos una película de del género de catástrofes de 1996 que es Twister, que está yo creo que sí que es más conocida por todos, de los productores de Parque Jurásico y del director Jan de eh, de Speed. Y bueno, pues es una película que yo nunca había visto tampoco, eh, me la vi hace poquito y la verdad es que me sorprendió mucho que sale Bill Paxton y Helen Hunt y va de cazadores de tornados. Si os gustan las películas de catástrofes, yo creo que os gustará mucho. Y bueno, El lado oscuro de la naturaleza. Bueno, aquí lo podéis ver, esta es de Universal. Y bueno, eh, en principio solo existe una edición, aunque la que normalmente aparece en movies lleva así una, la típica bandita esta, creo, que se ponía antes en los primeros Blu-rays, así que esto será una reedición. Y nada, eh, viene con todos los extras, creo yo, que los que tenía el DVD y creo que todos vienen subtitulados, lo tengo que comprobar, pero bueno, es una película que merece mucho la pena. Y vamos, las dos películas estas me costaron 12.99, o sea que 6.50 cada una, muy bien de precio. Y, y nada, eh, genial. Luego, después del corte inglés, eh, pusieron el 2x1 en Amazon y aproveché para pillarme primero eh, Pleasure que bueno, esto poco más puedo decir, si queréis ver un poco más de esta edición podéis ver la publicación que subí el otro día, y bueno, va de esto, pero es una película muy interesante, de verdad, o sea, eh, tenéis que verla, si os llama la atención un poco la historia de lo que va, eh, tenéis que verla y bueno, lo que sí que me decepcionó como dije la publicación eh, fueron los extras porque solo vienen pff, unos pocos minutillos que tampoco aportan mucho, pero, pero bueno me hubiera encantado ver bueno, un making of de esto, porque es una peli muy muy interesante que merece la pena verse y, y nada, es una edición de Karma Films, que me alegro de que apuesten por este tipo de, de cine, que pff, muchas otras distribuidoras pues no apuestan por él y eh, como era 2x1, pues la autopsia de Jane Doe. Que bueno, antes no lo he comentado con el pack este de, de Human Centipede, pero eh, me hizo gracia un comentario que me hizo Rubén Rico el otro día cuando se lo enseñé. No sé si es así esta mañana o ayer. Eh, que me dice, me sorprende que te pilles eso porque eres muy especialito para las películas y supongo que con esta de la autopsia de Jane Doe pensará lo mismo porque, bueno, es una película de terror, fantástico podríamos decir, de brujas bueno, es una película curiosa la autopsia de Jane Doe y bueno, aquí la tenéis es una edición de a contracorriente que sacó Hace unos años, la película es de 2016, y, y bueno, no sé si sabréis quién es este chico, pero eh, es un chico que a mí me hace especial gracia que salga en esta peli, este chico de aquí, porque es el chico de La vecina de al lado, una película que a mí me hace mucha gracia y que vi desde hace muchos años y que, bueno, me gusta mucho. Eh, me hace gracia ver este chico <coughs> aquí, así que. Nada, es una película muy recomendable. Los extras no los he visto aún, pero creo que están bastante bien. Eh, bueno, aquí lo podéis ver. Esta es una caja traslúcida, como la que tendrían que haber puesto. Pero vamos, que una maravilla. Y estas creo que me costaron 16,14 las dos, o sea, unos 8 euros cada una. Estas dos. Y bueno, yo creo que está bastante bien de precio. Y para terminar. Quería enseñar una peli que, que me compré básicamente de salida, pero había una oferta que te quitaban con un cupón de descuento 5 euros y te gastabas 15 euros o algo así, y se te quedaba, pues eso estaba $18.99 y se me quedó al final en $13.99, que fue esta película que ha salido hace bien poquito en Blu-ray, que es Los Mitchell contra las máquinas. Para mí, la película que debería haber ganado. El Oscar a mejor película de animación. No es que me importen los Oscars, me importan más bien poco. Ahora viene Will Smith y me pega. En, en fin, esta película es una maravilla. Y a mí me sorprendió muchísimo, no me la esperaba para nada. Y ni esperaba que fuera a salir en formato físico. Eso al principio. Ni ¿no? me esperaba que fuera a salir en formato físico. Luego me enteré, gracias a Glut Jagger y alguno más, que me comentaron que iba a salir en DVD solamente. Eh, no comentaré nada de Arby porque la verdad es que por una parte les agradezco algunas cosas que hayan sacado y por otras no me gustan algunas cosas que hacen, pero, pero bueno, eh, al menos estoy contento de haber conseguido esta peli porque, vamos, eh, como podéis ver es la edición de Katie Mitchell, que es la protagonista, y, y tiene un sentido el que sea así porque cuando ves el menú, cuando ves el disco, que ahora lo veréis, eh, veréis a quién me refiero, bueno, parece como si fuera un disco pirata y la verdad es que me, me encanta, o sea, eh, ese arte como si fuera a mano, o sea, qué maravilloso, es que es, es una película tan chula, eh, no diré nada de encanto tampoco porque fui a verla al cine y me pareció una mierda, así que bueno. Y nada, eh, los que hicieron la carátula, pues la verdad es que tampoco se molestaron mucho en incluir todo lo que realmente lleva este Blu-ray, así que pronto subiré una publicación en la que se vea realmente lo que merece la pena esta edición y, entre comillas, agradezco que la sacaran y que rectificaran después de quejarnos muchas personas de que solo la sacaran en Blu-ray los de Arby. Igual que, bueno, hay una película que quiero conseguir que van a sacar, o sea, que han sacado ya cuando sacaron esta, que fue la de Quién es Quién, que es una comedia francesa de intercambio de cuerpos, que también agradezco que la sacaran, pero lo mismo. Eh, hay cositas que. Arby y sus cositas. En fin, eh, espero que os guste y nada, eh, pronto veréis una publicación sobre esta peli, que si os ha gustado yo creo que os interesará. Y nada, no me creo que al fin vaya <laughs> a subir este vídeo bien sin cortes. <laughs> Un saludo y nos vemos en el siguiente.